La década de 1880 representó la etapa de auge de los ferrocarriles en nuestro país. Tan solo en sus comienzos se construyeron más de 20.000 kilómetros de vía férrea. Texcoco sentía llegar hasta ella un soplo de felicidad futura. El ferrocarril que la unía allá a México no era una cadena, sino una corriente de vida. Corriente poderosa que será cada vez más enérgica con el aliento de los nuevos pueblos puestos en comunicación y llamados a ese banquete del trabajo y de la paz. Esto dijo el escritor, periodista y político liberal Ignacio Manuel Altamirano cuando visitó Texcoco en agosto de 1882 con motivo de la inauguración del ferrocarril que unía a la capital de la República con esa cercana y a la vez remota población.